Buenas tardes, muchísimo gusto y muchísimas gracias a la Academia Nacional Naval por la invitación. Estoy tratando de ahí está. A los organizadores de la Academia Politécnica Naval por la invitación de participar en Innova Polinav en esta serie de seminarios. Y a Javier Ramírez y el equipo de NOHOP Chile por su introducción y por la colaboración que ya tenemos de 3 años de estar trabajando juntos en materias de innovación y emprendimiento. Le agradezco al Capitán Maldonado por su generosa introducción. Y en estos próximos 30 a 40 minutos le voy a contar de mi experiencia en crear un ecosistema basado en la tecnología e innovación en una región que por muchos años ha sido desatendida, digamos, y compartirle con ustedes los resultados que estamos teniendo y luego darles un par de ejemplos de cómo la Universidad de California, en particular cuando yo estaba en San Diego y ahora en Riverside, estamos trabajando con el Departamento de Defensa en apoyar la innovación y el emprendimiento. Como dijo el capitán, yo tengo un doctorado en ingeniería química, trabajé por años como investigadora y luego en estrategias de negocio, pero he tenido la fortuna de participar como actora y como casi como constructora albañil, digamos, en varios ecosistemas de innovación, empezando con Georgia Tech, donde manejaba los contratos por la industria y era parte de la transferencia del equipo de transferencia tecnológica, pasando por UC San Diego, donde manejé por 10 años un centro de emprendedurismo enfocado en la prueba de concepto que se llama Bonlive, que ya les voy a contar un poco de eso, trabajando con mi propio consulting firm para Research Triangle Institute. Y luego, en los últimos 4 años, voy a la Universidad de California en Riverside, otro de los campus, a armar toda esta infraestructura de innovación que va a apoyar el desarrollo económico de la región. Esta experiencia ha sido también enriquecida por muchos años de trabajar con diferentes países en todo el mundo, en tratando no solamente de evaluar sus sistemas, sus ecosistemas de innovación, pero también lanzando programas de entrenamiento alrededor de emprendimiento de base tecnológica. Hemos trabajado también con organismos multilaterales como el BID, la Organización de Estados Americanos, y en este momento tengo la fortuna de ser parte del Consejo Gobernador de United Nations Technology Bank, que está enfocado en apoyar la transferencia tecnológica a los países más pobres del mundo. Entonces, todas esas experiencias también han instruido, es un círculo, ¿no? Han instruido en cómo vamos a hacer mejores programas de emprendimiento y de innovación en nuestra propia región. Ahora, como universidad, la manera en que voy a estructurar mi plática está más que todo enfocada en la perspectiva de un funcionario universitario y también orientada a ayudar al emprendedor. Como universidad, nuestra labor es la de educar, y la número uno es de educar la nueva generación del talento, el talento que sea el talento local o regional que no solamente les permita a esos muchachos ser exitosos profesionalmente, sino que le ayuden a la región, al país, a mantener su competitividad y a seguir creciendo de una manera sostenible. También la investigación y el descubrimiento para el beneficio de la sociedad, ¿verdad? A través de transferencia de conocimientos, transferencia tecnológica, creación de startups y ser como un catalizador para el desarrollo económico de la región. El sistema de la Universidad de California es el más grande sistema de universidades públicas en el mundo. Somos 10 campuses. Tenemos del orden de casi 400.000 estudiantes, 300.000 profesores.
Y el presupuesto de cada año es un land grant university, cada año la legislatura del estado asigna un presupuesto a la universidad. Cada universidad tiene su allocation, como decimos. Pero la pregunta siempre resulta de los legisladores, ¿y cómo están ustedes utilizando, qué impacto tienen ustedes para el beneficio del país, para el beneficio del Estado, para el beneficio de su comunidad? Entonces, van a ver ustedes que muchas universidades comisionan regularmente reportes en donde es cuantificado el impacto que tiene esa actividad, esa universidad en la economía de la región y del Estado. Como por ejemplo, yo pasé 10 años en San Diego y en los últimos, hace poco, UC San Diego acaba de publicar este reporte, está en el website de ellos, donde dice que en los últimos 8 años han doblado el impacto económico que tienen para la región en 16.500 millones de dólares y apoyando a más de 100.000 empleos. No solo porque la universidad como tal es una maquinaria grande de empleo, es uno de los mayores empleadores de la región, incluso en las universidades en general lo son, sino que también apoyan y son un motor para la economía regional por todos los estudiantes que cada año y profesores que cada año están siendo formados ahí. Así que el tema de una región en los nuevos estudios que está haciendo NASA o de otros, incluso hay muchas presentaciones muy recientes de los últimos 3 meses en donde están viendo, por ejemplo, indicadores de cómo las patentes o las invenciones o el grado de investigación que existe en una universidad puede ser correlacionado al impacto innovativo que tiene una universidad en una región. Algo que me gustó mucho de ver estos papers y que les quiero compartir es que realmente el tamaño de la universidad no determina quién es más innovadora, sino que realmente hay otros factores como el equipo, la experiencia del equipo y la infraestructura y qué tan robusto es el sistema de innovación y emprendimiento.